del corazón. Nos encontramos en el casco antiguo de esta bonita ciudad de Marbella, en un enclave súper privilegiado. Estamos en una casa de Marbella que tiene pues más de 400 años y bueno, pues la han cogido unas personas fantásticas, es un matrimonio increíble y que llevan este restaurante. Hoy es el aniversario, ya es un año. Hemos venido para felicitarlo, darle la enhorabuena y por supuesto para hablar con el gran chef y propietario, que es el señor Paco Jiménez, que es todo un artista en la cocina, ha ganado muchos premios, uno de ellos dedicado al boquerón, que es típico en Málaga, por eso los boquerones. Vamos a hablar con él, de verdad, enhorabuena y felicidades por este aniversario. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y este primer año queremos compartirlo con ustedes, con todos nuestros amigos, sobre todo de la ciudad de Marbella, y público y clientes en general. Y hoy, esta noche, muy especial para nosotros por tenerles a ustedes. Bueno, yo sé mucha de tu historia, una parte, una pequeña parte de la historia de Paco Jiménez, porque fuiste uno de los ganadores con unos chefs súper reconocidos, creando platos solamente dedicados a la cocina malagueña, que era el boquerón como protagonista. Sí, ¿qué recuerdo tienes de esa época? Bueno, recuerdos maravillosos. Primero, porque estábamos en nuestro entorno, Málaga, nuestro pescado anfitrión, el boquerón, haciéndole un homenaje, rodeado de maravillosas personas, como siempre suele ser, obviamente, y haciendo unas delicias con el boquerón de los 10 maestros que había, habíamos, pues cada uno desarrolló y elaboró unas creatividades que, en verdad, se guardan en la retina de esos momentos gastronómicos en donde uno dice, caramba, pero qué genialidades han hecho mis colegas. Y obviamente uno pues estuvo a la altura de ellos también. Me imagino que lo que es la gastronomía, la cocina, el gourmet, ha cambiado, cambian los tiempos y ha cambiado un poco. Aunque ya uno que lleva dentro de su sangre la creatividad en la cocina, lo ha llevado siempre. Pero, ¿qué opina usted de la cocina minimalista en esta época? ¿Cómo la ve usted? Bueno, como todo lo en la vida, ¿no? Vivimos tiempos actuales y la cocina, la gastronomía, no es algo que se quede permanentemente siempre, evoluciona como todo y sobre todo pues sabiendo la creatividad de los chefs. La cocina ha evolucionado, es verdad, muchísimo. Yo apenas llevo 45 años en ella, en las cocinas, pero dentro de este recorrido que yo he hecho, pues claro, si hago una retrospectiva y hago memoria de cuando me inicié, era una cocina absolutamente clásica y donde había que trabajar en base a esos fundamentos, ¿no? Poco a poco se ha ido experimentando nuevos conceptos, nuevas ideas, y nuestros nuevos chefs, porque así también hay que decirlo, son los que nos están poniendo en un nivel de primer mundialista, ¿no?, en gastronomía. Entonces eso nos enorgullece. ¿Por qué sucede esto? Pues por lo dicho, porque los tiempos cambian, evoluciona todo, y hoy en día, pues claro, se hace una cocina absolutamente maravillosa, y sobre todo pues con los medios con los que disponemos, ¿no? Claro, que son muchos, que ahora no es como antes. Y que es eso mucho. Ejemplo casa. Para amas de casa, una Thermomix, nuestras abuelas no las tenían para hacer un salmorejo o cualquier otra cosa, ¿no? Hoy en día, pues hay maquinaria y una industria maravillosa que nos ayuda a hacer cosas que hace 40 años, pues pensábamos que no era posible hacerlo, a lo mejor, ¿no? Bueno, hoy hemos comido una exquisita comida
muy especial de aniversario y me gustaría hacer mención de esos platos que ha preparado usted expresamente hoy para los medios de comunicación y para celebrar este año. Este aniversario. Bueno, pues comenzamos con un aperitivo del día. Hoy el aperitivo del día fue un couscous elaborado, pues como todos conocemos. Pero era muy original, porque siempre es verdad que hemos probado el couscous caliente, sí, con otro sabor. Este era diferente, era frío diferente. Y el sabor también diferente. Sí, sí. Bueno, es lo que antes hablábamos, ¿no? Hace tiempos atrás no nos imaginábamos servir un couscous, primero frío, porque era no era admitido, y segundo, servido en una copa de martini, como ustedes lo han recibido. Entonces, hoy en día, ahí podemos hacer un análisis también, son las cosas que se nos permiten hacer, ¿no? Entonces, hemos comenzado con ese aperitivo de couscous, luego hemos servido un poco de jamón ibérico, de quijuelo, concretamente, con esos taquitos de queso manchego, para empezar a abrir apetito. Luego hemos continuado con un foie, obviamente todo hecho aquí en casa, que espero que lo hayan disfrutado, en verdad es fantástico. Luego hemos tenido de mar una cola de lubina con una sinfonía de mariscos, como yo le llamo, y ahí con un perfume y aroma de una salsa de los mismos pescados y mariscos, crustáceos también, que estoy seguro que lo habéis disfrutado. Todo con su belleza, porque tengo que decir que normalmente, pues sí, el carabinero y tal, pero ese cangrejo de río, tan bonito, porque era precioso, y que luego también es muy sabroso, da pena, ¿no? De hecho, ya nos conformamos con el sabor y el jugo que ha dejado en todo ese plato, ¿no? Esos cambios de aroma, ¿no? Porque es todo, totalmente, esa conjugación de todos los sabores. Así es, así es. Ahí lo que intentamos lograr es una mezcla sin irnos muy lejos de la realidad, pero que es el aroma que emana cada marisco, cada crustáceo de lo que hemos combinado con esa magnífica cola de lubina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos? Pues que ustedes, el amigo, el cliente, sienta una serie de aromas dentro de un conjunto que creemos que ha estado y que debe de estar en su cocción adecuada también para lograr ese objetivo, ¿no? Y luego, claro, ya la carne tan fantástica. Y la carne, hemos concluido lo que es de sal con un solomillo de ternera gallega, perdón, en una salsa de vino, en salsa española, una salsa muy básica, pero muy agradable, muy aromática y, como siempre digo, muy nuestra. Porque por sobre todas las cosas nunca nos debemos de olvidar, al menos yo como cocinero, de que estamos en España, somos españoles y queremos hacer disfrutar a todo aquel que venga a conocer de nuestra cultura, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo y ya pues el toque maestro del postre también, que siempre nos queda en el paladar, esa sensación del dulce. Del dulce. Pero que era unos sabores también muy especiales. Muy, no sorprendido, Pago, tengo que decirle que me ha sorprendido. Pienso, bueno, yo también me he sorprendido un poco en el sentido de no sorprender, he sido audaz. Yo sé que nosotros, justamente hablando de culturas gastronómicas, el tomate de árbol, yo que he vivido y he estado por América muchos años, es un fruto que lo comemos a diario. Nosotros aquí apenas lo conocemos de toda la variedad inmensa que tenemos de tomates, pero no la de árbol y aplicada en este caso para un postre. Entonces yo he sido un poco audaz con ustedes, creando ese ácido en compota y luego para que sea más agradable al paladar, obviamente, con esa mezcla de frutos secos y el sorbete de limón que le da un toque muy, muy aromático también y sobre todo sabroso, ¿no? Bueno, ya sabemos, lo tenemos muy claro, que el toque lo ha dado Paco Jiménez en su restaurante que lleva su nombre, Paco Jiménez, aquí en la Plaza Los Naranjos, donde está el Ayuntamiento de Marbella, en esta plazoletita, un restaurante diferente, buenísimo, que conserva esas características del Mediterráneo con productos españoles. Muchas gracias, enhorabuena, Paco Jiménez. Gracias. Que venga a mucha ustedes. Gente. Esta casa que tiene 400 años, recordamos. Sí, sí. Fantástica. La verdad es que es toda una... es un privilegio poder estar aquí
Y claro, otro día podemos hablar de las maravillas de esta casa y que nuestros amigos puedan conocer un poquito más, siempre con el cariño de volverles a ver pronto. Pues esperamos que sí. Así será que un honor. Cuando se nos invite, aquí estaremos. Paco, será un honor. Un placer. Muchas gracias por y todo. Gracias a ustedes por venir y acompañarnos en esta noche para nosotros muy especial. Gracias. Por ustedes, haciendo ustedes con vuestra presencia el embellecer a este restaurante.